Bueno. Sí. Damos inicio a la conferencia magistral, las normas proyectadas en materia de protección de datos personales frente a los requerimientos del nuevo reglamento europeo. Para ello, cedemos el uso del micrófono a la diputada Dunia Ludlow de Loya, quien moderará esta conferencia. Por favor, diputada. Perfecto. Bueno, pues damos aquí la bienvenida al doctor Oscar Puccinelli, que es un privilegio tenerte con nosotros porque es un gran especialista en el tema que nos toca. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y miembro del Programa Nacional de Incentivos a los Docentes Investigadores en Argentina. Es juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario desde el año 2009. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Red Académica Internacional de Protección de Datos. En Perú fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca y es miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad de Trujillo y del Colegio de Abogados de Lima, así como un profesor honorario de diversas universidades latinoamericanas. En países como Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela, ha participado en más de 200 cursos de posgrado, congresos y jornadas, en su mayoría en carácter de expositor o panelista sobre temáticas relacionadas predominantemente con el derecho constitucional, procesal constitucional y derechos humanos. Ha realizado una importante cantidad de trabajos de investigación y publicaciones en el área de su especialidad y en revistas jurídicas de circulación internacional y nacional, destacándose en protección de datos personales como el ABEAS Data Indo-Iberoamericano de Editorial Tamis, protección de datos de carácter personal de Editorial Astrea y juicio de ABEAS Data de Editorial Hammurabi. Como ustedes escuchan, ¿no? Realmente un gran conocedor del tema que nos toca y sin más, le doy la palabra, doctor Puccinelli. En primer lugar, buenas tardes a todos. Le agradezco a la presentadora, que le he complicado bastante con mi letra. También voy a pedir una disculpa por el estado de mi voz. Es la primera vez que me pasa más de 30 años estar difónico en una conferencia. Siempre cuido muy bien mi voz, pero esta vez me ha jugado una mala pasada el tiempo. El clima probablemente haya sido. En el avión hacía mucho frío y lamentablemente me afectó. Tal vez los años también que van pasando, ¿no? Eso también va sumando. Yo quiero agradecer muy profundamente a todos los organizadores. Lo voy a hacer en la persona de algunos amigos, que no son todos, pero uno cuando hace mención por allí deja alguno. Quiero resumir básicamente en mi amigo Mucio, en Fernando, Viviana, Francisco Javier, la misma Sagrario, que siempre están tan atentas conmigo. Y en fin, muchos amigos que no estoy mencionando, pero que forman parte de ese círculo de amistad que uno va generando a través de los años. Eternamente agradecido, siempre he sido muy bien atendido. Es para mí un placer estar con ustedes y además aprendo mucho cada vez que vengo porque me obligan a estudiar. Yo estudio permanentemente, pero como ustedes reforman todo el tiempo, cosa que no es muy común ni en América Latina ni en muchos lugares del mundo. Para mí es una panacea eso, la verdad que para alguien que estudia Derecho Constitucional. Un país que reforma tan asiduamente su constitución es algo que llama la atención y que es una característica muy especial que tiene México, no tienen los restantes países latinoamericanos. Habla también de un gran movimiento en el cual se le da importancia a la norma escrita, se le da importancia a la constitución como norma superior y que evidentemente cuando se la ve desactualizada hay un interés en actualizarla. Los procesos constitucionales latinoamericanos son esporádicos, algunos países han reiterado, Bolivia, Ecuador, han modificado sus constituciones en los últimos años más de una vez,
pero muchas veces son por cuestiones político-partidarias o cambio de signos políticos en los gobiernos. No es lo que yo observo aquí, que hay realmente un movimiento muy fuerte y sobre todo también en materia legislativa, tanto en protección de datos como en acceso a información pública. Si uno, los amigos de la comisión evidentemente lo saben muy bien, si uno va a otros países se encuentra con muy pocos especialistas en protección de datos, en acceso a información pública. Y aquí uno levanta una piedra y aparece uno. Es increíble la cantidad de personas que están tan involucradas en temas que son tan importantes en materia no solamente democrática, lucha contra la corrupción, sino protección de los derechos de las personas. Decía un amigo mío, un funcionalista de mi provincia, que el derecho a la información pública es como una tuneladora, vienen esos aparatos que sirven para hacer los metros, etcétera, esos grandes digamos, sistemas con los cuales uno se pone a transversalmente a meterse por debajo de una ciudad y conseguir todo un cambio en un sistema, en este caso sistemas que son de transporte, para mejorar las cosas. Bueno, el derecho de acceso es eso, es una tuneladora que aparentemente va por debajo. Nadie, es un derecho que parece anodino, pero en realidad es tan importante en materia de democracia, en materia de, por supuesto, de rendición de cuentas, en materia de transparencia. Siempre que uno llega a estos temas, normalmente o llega por la protección de datos o llega por el acceso, cuando hablamos del derecho a acceso a la información. Yo siempre trato de recordar una situación muy, muy particular. Cuando estamos en los congresos de protección de datos, solemos poner como ejemplo, porque ustedes han escuchado, se arranca desde la privacidad. Y la privacidad hoy no es el fundamento del derecho a la protección de datos, sí es el antecedente histórico. Arranca la protección de la privacidad como la herramienta inicial para proteger los datos personales. Pero siempre recuerdo, y en realidad recordamos todos, ese opúsculo extraordinario de Harvard Law Review de Warren y Brandeis, donde se crea definitivamente, a título doctrinario, el derecho a la privacidad. Y precisamente se hace frente a las nuevas tecnologías. Ese opúsculo responde a un problema que tuvo Warren, precisamente. Eran dos abogados de estudio jurídico en Boston, porque los avances tecnológicos en materia, se utilizan mucho ahora en materia de prensa, sobre todo la fotografía, el telégrafo, digamos, habían crecido muchos avances que permitían el periodismo amarillo. Es una época donde el periodismo se torna muy agresivo, muy masivo, muy pulsante con respecto a las personas, ilustrando muchas veces sus comentarios. Y aquí preocupó a estos dos juristas esta situación y precisamente crearon este derecho a ser dejado solo o lo extendieron, lo que ya había dicho el juez Cooley anteriormente, creando este derecho a la privacidad, que en definitiva es el derecho a ser dejado solo frente a las nuevas tecnologías, que es lo que nosotros venimos viviendo a partir de ese momento. Es decir, que la construcción arranca de ahí. Pero este mismo Brandeis, que fue para mí digamos, la cabeza más visible de esa dupla con Samuel Warren, luego va a ser miembro de la Corte Suprema Norteamericana. Y siendo miembro de la Corte Suprema Norteamericana, unos 20 años más tarde, trae esa otra frase que usamos en transparencia, que es que el sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el mejor policía, haciendo alusión de que la transparencia, en definitiva, era un compañero de pieza, así lo llamaba Brandeis, del derecho a la privacidad. Y esto es lo que hoy por hoy se hace muy evidente, y vamos a charlar un poco sobre la estructura que tienen en México, de esta doble cara, de esta perspectiva jánica. El dios Jano era un dios de la mitología romana que tenía dos caras, precisamente porque representaba el principio del fin. De allí viene el mes de enero, janeiro, en portugués, que es el mes portal, el que termina con el mes del año anterior y empieza con el nuevo. Cuando nosotros enfrentamos estos temas, si llegamos con protección de datos, lo miramos con una cara, lo miramos desde el principio de mínima divulgación, al revés de cuando llegamos a estos temas por el lado de la transparencia, que
estamos por el lado de la máxima publicidad. Esto de pensar con dos cabezas muchas veces nos genera inconvenientes, porque es como cuando tenemos que ser acusadores y defensores, muchas veces los ministerios públicos en nuestros países no están divididos entre acusación y defensa, y tenemos que pensar como quien tiene que lograr una condena, y también tenemos que pensar a la vez como quien tiene que lograr la absolución. Entonces, es una característica muy particular que se ve en el trazo de cada una de las leyes. Generalmente, la estructura de las leyes que son formadas, por ejemplo, cuando se viene de las comisiones de transparencia, tienen una estructura diferente a las que se tienen cuando se viene por el lado de la protección de datos. Incluso los olvidos son razonables porque precisamente la formación se viene por ese lado, la falta, digamos, de regulación de algunos temas. Antes de entrar en la legislación concretamente que vamos a analizar, me habían comentado, que, y eso se hizo patente también en la presentación, que hay un proyecto de dictado de una constitución local. Y esto nosotros, voy a aportar un poquito de la realidad argentina, hemos tenido esto en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el año 1997. Hemos tenido la oportunidad de arrancar de cero, porque la ciudad de Buenos Aires, al ser territorio federal exclusivamente hasta el año 1994, no tenía una constitución. A partir de la reforma de 1994 tuvo que dictarse una nueva constitución, arrancando desde cero, un proceso que es casi idéntico al de ustedes, calcado de ustedes, arrancan de cero con una constitución. La ventaja que tuvo ese proceso fue que precisamente al arrancar de cero no había lastre alguno con respecto a artículos que eran a lo mejor mascarón de prueba de algún partido político, en que no querían ser tocados porque ya habían sido dictados. Lo que pasaba con la Constitución Nacional cuando se reformó en el 94. Había unos artículos que eran intocables, que la redacción no se podía mejorar porque eran sagrados, no se podían modificar. En cambio, al arrancar de cero es una ventaja enorme, una ventaja extraordinaria, que a ustedes le viene muy bien también, porque como ustedes reforman, repito, muy seguidamente, pueden hacer un test en el uso inmediatamente y volver a reforzar. Para nosotros es muy difícil porque tenemos sistemas de convención constituyente, incluso para la reforma constitucional, con lo cual lograr todo el proceso que significa reformar una constitución requiere un acuerdo muy amplio, y generalmente hay coordenadas políticas que lo impiden. Es decir, no reformamos la constitución por un artículo, las reformas tienen que ser básicamente integrales. Por eso, si ustedes recorren las reformas constitucionales del siglo pasado de Argentina, básicamente hubo dos, 1957 y 1994. Hubo una de 1949 que tomaba como base la Constitución mexicana, precisamente con funcionalismo social, que fue derogada, y la del 57 incorporó esos principios sociales de Constitución mexicana. De hecho, sea de paso, está llegando a un nuevo centenario. Y la verdad es que, sinceramente, es una muy buena oportunidad. Y una muy buena oportunidad de legislar atendiendo a las dos últimas normas que hay en materia de protección de datos y de acceso a información pública. En materia de protección de datos, por supuesto, tanto los principios de la OEA, que son muy recientes, como el reglamento europeo. Desde luego, ustedes conocen muy bien, sobre todo los que estamos en esta materia hace muchos años, la importancia de estar adecuados, porque México hace muchos años que está buscando la declaración de adecuación por parte de la Unión Europea, y lamentablemente no lo ha logrado, ¿no? Porque no tenga adecuado su ordenamiento en general, pese a que le falten estas reglas, sino porque se ha metido en el medio este proceso de reforma que obviamente paralizó los procesos de adecuación. Quedamos solamente Argentina y Uruguay en estos procesos, por lo tanto, ahora me parece que hay que poner los cañones, apuntar a cumplir con las normas especialmente, como para poder lograr rápidamente una adecuación. Por supuesto, han cambiado la estructura del reglamento, han cambiado las autoridades que van a encargarse de estos temas, ya desaparece el grupo de trabajo del artículo 29, por lo tanto, bueno, habrá que hacer un trabajo mucho más meticuloso. Y lo que también quiero decir, porque es muy importante, es que ahora el reglamento europeo lo que está haciendo es establecer un mecanismo automático de revisión, cosa que no había en la directiva 9546. La República Argentina milagrosamente mantuvo
esa declaración de adecuación durante todos estos años, porque no ha hecho un solo paso en mejorar su situación frente a las objeciones que le había planteado la Unión Europea cuando le da la declaración de adecuación. Y me refiero concretamente a unos puntos que son muy importantes, como la independencia del órgano de control, que ustedes lo tienen a nivel constitucional como organismo autónomo. En nuestro caso, es una dependencia del Ministerio de Justicia. El director no tiene ninguna estabilidad, con lo cual, más allá de las calidades que pueda no tener el director, institucionalmente está indebidamente regulado y no está correctamente sostenida la figura del director. Afortunadamente, el director que ha sido designado ahora con el nuevo gobierno tiene un altísimo perfil porque fue relator de libertad de expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana, por lo tanto, es una persona que nos da garantías absolutas en cuanto a ciudadanía y de hecho ha rectificado algunos dictámenes que había de la dirección anterior respecto de cuestiones relacionadas con la información pública, que están más entroncados obviamente con la actualidad. Y por supuesto nos ha destacado, cosa que tampoco tienen problema ustedes, el tema de que no hay órganos de control en los estados federados. Solo tenemos solo dos estados federados que tienen órganos de control sobre 24, que es una cosa totalmente anómala y que si no la corregimos tenemos serio riesgo de perder esa adecuación. Esto como primera cuestión. Obviamente, repito, me parece fantástico. Como constitucionalista, si yo estuviera en mi país, porque acá obviamente ya les acabo de mencionar que la realidad es diferente, yo trataría de regular lo más sintéticamente posible la Constitución y regularla por principios, es decir, establecer los principios que ya están solidificados, sedimentados. Pero esto que yo aconsejo, no lo puedo aconsejar acá, no puedo decir que sea lo correcto acá, porque repito, ustedes reforman permanentemente y esto puede ser que ustedes efectivamente, como acaban de dictar la ley local en estos días, en estos meses, perdón, puede ser que la Constitución la vuelvan a modificar rápidamente y ajustar a los lineamientos europeos, con lo cual europeos, principalmente obviamente los de la OEA. Entonces, esto de regular una Constitución sintéticamente y por principios por allí no se aplica para México. Así que me guardo el consejo, simplemente manifiesto la diferencia que hay allí. Bueno, pasando, dejando ya este tema y pasando al tema del proyecto de ley, en realidad, cuando uno se viene de otro lugar o incluso estando en el mismo lugar, siempre va a encontrar cuestiones para criticar. Es inevitable que encontremos, porque todos tenemos una visión de lo que debiera hacer algo y lamentablemente no todos los que están regulando pueden estar pensando lo que estamos pensando todos mismos. Yo creo, como aquí hay una serie de normas que debieran, por el transitorio, el artículo transitorio de la reforma del 2014, adecuarse, además de dictarse esta ley general de protección de datos en función de sujetos obligados, hay que adecuar otras normas y hay que dictar otras. La ley de archivos no está todavía dictada, es una ley muy importante. Obviamente, a mi modo de ver, hay que reformular las que ya están, porque por más que hace poco que se han dictado y digo en relación al momento en el cual últimamente se pasó, como se dictó, hablando de la Ley Federal de Protección de Datos en Personas Particulares y la de Acceso a Información Pública, que se reformó después que dictada la de Protección de Datos en Personas Particulares, estas ya tienen algunas cuestiones que debieran ser revisadas. México optó por un camino que, repito, uno no está para dar consejos, sino para mostrar cómo es diferente otro país. En nuestro país se optó por una ley única, no de acceso. Nosotros estamos absolutamente atrasados en materia de acceso. No tenemos ley de acceso todavía. Hay un proyecto muy avanzado que tiene ley de sanción en diputados. Solamente tenemos ley de acceso a nivel federal en materia ambiental. Pero no tenemos ley, tenemos un decreto solamente del Poder Ejecutivo que trae tantas excepciones que en realidad no sirve como norma y, por supuesto, contraría la doctrina de la Corte Interamericana que exige, a partir del año 2006, del caso contra Chile, Clot-Reyes contra Chile, y que exige que las limitaciones sean dictadas por ley. Esto fue ratificado con mucha más intensidad en Gómez Luz contra Brasil en 2010.
Pero decía, nosotros optamos en materia de protección de datos por una ley única que trata los principios para el ámbito público y para el ámbito privado. A mí me parece que ese sería un camino más correcto, por más que después tengamos una ley específica o normas específicas para la administración pública. En el caso de Argentina, la Ley General de Protección de Datos, que es del año 2000, trae todos los principios, los derechos, etcétera, y después los ajusta a determinados tratamientos del sector público. Y por supuesto, todos sabemos que ni la Ley de Protección de Datos, ni la Ley de Acceso, ni la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares o de autoridad, agotan las normas legales que tratan protección de datos y acceso. Porque hay muchas otras normas que regulan accesos, que son leyes, por ejemplo, en mi país, la Ley del Registro Nacional de Reincidencia, que trata los datos penales, que no están dentro de la Ley de Protección de Datos y tampoco está en la Ley de Acceso. Entonces, a mí me parece, desde el punto de vista teórico, mejor tener una sola ley y no tener que andar adivinando o cambiando los principios, porque a veces incluso algunas palabras pueden dar lugar a distintos entendimientos. No obstante, si se hace la tarea de armonización paralela de esta nueva ley que se está proyectando con aquella otra ley, evidentemente no habrá gran dificultad. Pero duplicar las leyes, incluso con redacciones diferentes, no parece la mejor técnica legislativa. Sin embargo, es la manera en la que ustedes están llegando, yo celebro que estén llegando a cerrar ese panorama. Por supuesto, el término de un año que daba el transitorio era absolutamente incumplible. Estamos plagados de ejemplos en el constitucionalismo latinoamericano, incluso en las normas legales que dan plazos para reglamentación, que son plazos ideales que en la práctica no pueden cumplirse porque se requiere acuerdos políticos y grandes discusiones. Tal vez la urgencia en resolver este tema, porque ya se está en infracción el plazo propuesto, sea una de las cuestiones que pueda llevar a que existan más errores. Sin embargo, creo que como ustedes tienen reconocido este derecho a nivel constitucional y muy extensamente reconocido, y ya hay leyes que están en curso, la urgencia no sería tanto, pero claro, tienen un transitorio que le está diciendo que tienen que cumplir. Bien, entrando en algunas cuestiones relativas, voy a decir algunas nada más, porque es mucho, esto llevaría, no mucho crítica, digo, de comentarios, no es todo crítica, al contrario, hay mucho que rescatar de la ley, y la verdad que es bastante avanzada. En primer lugar, destacar que ya se ha destacado, me han enviado, Solari me mandó los debates que hubo dentro de las comisiones en el Senado, y se ha destacado por algunos de los participantes que el título de Ley General de Protección de Datos Personales en posesión del sujeto obligado no era correcto. La verdad que hasta a mí me llevó a la confusión cuando lo leí, porque está bien, tal vez en la filosofía mexicana hablar de sujetos obligados remite al Estado, al sector público, pero a mí me parece, como se ha remarcado, que sujetos obligados también son los particulares, entonces sujetos obligados son, hablando en castellano estricto, no en terminología jurídica propia de México. Pero como tenemos que dictar las normas, y ese es el gran tema de armonización, tenemos que pensar en algo más neutro que nos permita relacionar con el resto de los países. Tal vez yo insisto en el caso de mi estado, en el caso de Argentina, que hay que cambiar muchas denominaciones que están en nuestra ley, porque no hay, hay que homogeneizar, hay que llegar a un acuerdo, porque no puede ser que alguien de un estado que comparte un mismo conglomerado, como puede ser la OEA, entienda por bloqueo una cosa diferente a lo que se entiende acá, o responsable de una cosa diferente, o tengan denominaciones diferentes, titular de los datos, etc. Eso es una tarea que habría que eventualmente llevar a cabo, y en esto sí hay una gran deuda del sistema interamericano. ¿Sí? En esto lo debo destacar. Además, personalmente, el hecho de que se hubieran establecido principios, y no como en el caso del acceso a información pública, una ley modelo, también desfavorece esta homogeneización o esta purga de asimetrías que tenemos que tratar de hacer. Bien, todos sabemos lo que falta, nos está faltando esta ley, modificar las otras, dictar las que no están. Bueno, es una tarea
que también tendrían que ver. Por supuesto, ya entrando en la ley, es una ley de orden público, aquí no hay observación, y de observación general de toda la República también no hay observación. Estamos regulando un derecho constitucional esencial, al igual que el derecho a la información pública. Todas estas leyes son de orden público y la parte principal de principios y de derechos deben regir en toda la República. Por supuesto, y esto es muy importante, ustedes aquí tienen una ley que también en algún punto es mixta porque está llevando regulaciones que se imponen a los Estados Federados. Los Estados Federados tienen una misión muy importante, que es no solamente lograr que se cumplan estos principios, sino adaptarlos en sus legislaciones locales y mejorar. Los principios constitucionales son que en los ámbitos locales se tiene que respetar el piso, pero eso no es un derecho. Es decir, si yo puedo reconocer mayor cantidad de derechos en los ámbitos locales, eso sí es muy importante hacerlo. Entonces, allí cada Estado tendrá esta posibilidad de mejorar el piso que nos está dando esta ley. Cuando entramos en la forma o en el texto, yo encuentro, tal vez esto se haya sacado ya, en el primer artículo, un tercer párrafo que se refiere al instituto que no tiene nada que ver con el objeto de la ley. Refiere al instituto, dice que ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga la ley independientemente de las otorgadas por las demás disposiciones legales aplicables. En el texto que me enviaron estaba, calculo que se haya sacado porque no tiene que ver con el objeto de la ley. Con respecto a los sujetos obligados, ya dijimos, están, digamos, todos, el sector público, decimos en Argentina, ¿no? El sector público nacional, provincial y municipal, y aquí hay un problema específico que se presenta ya en el primer artículo, cuando alude al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No es que esta ley no se pueda aplicar, se debe aplicar y se debe homogeneizar los criterios. El tema es que generalmente el Poder Judicial ha sido bastante refractario a homogeneizar los criterios. Caso argentino, por ejemplo, la Corte ha declarado inaplicable una ley dictada por el Congreso que establecía el deber de publicar las sentencias de primera y segunda instancia, la declaró por acordada, no por una sentencia motivada por un particular, sino es la propia Corte que resuelve decirlo, porque dijo que eso violaba sus atribuciones. Y por supuesto, destacó que ella ya había dictado sus propias acordadas regulando el tema. Es decir, allí hay todo un tema, un desafío, en cuanto a cómo van al interior de cada uno de sus poderes establecer los mecanismos necesarios para que esto se efectivice. Bueno, la ley excluye a los sindicatos y a todas las otras personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos. Acá se nota que esto viene del lado de la transparencia, porque en realidad lo excluye esta ley porque lo entiende como una ley similar a la de acceso a información pública. Es lógico que tienen que estar en algún lado, los sindicatos tienen que rendir cuentas y los sindicatos a través de la ley de acceso, y los sindicatos tienen que tratar sus datos personales conforme a la ley. Que lo haga conforme a la de protección de particulares o la de sujetos obligados sería esencialmente lo mismo si los principios son iguales. Lo que ocurre es que esta división entre dos, si hubiera permitido ingresar ese tipo de organizaciones que tienen un carácter mixto en definitiva, hubiera obligado a pensar qué tipo de datos se rigen por esta ley y qué tipo de datos se regirían por la otra, sobre todo habiendo distintos principios. Yo quiero destacar en este punto que precisamente cuando hablamos de una norma, nos focalizamos en una norma que se refiere a los datos tratados por el Estado, precisamente es la norma donde hay que ser mucho más específico en la regulación, porque es donde hay menos privacidad, en la protección de la privacidad. El Estado es el que más maneja a su arbitrio datos nuestros, por esencia. Es decir, el principio de consentimiento en el plano privado puede ser, sabemos que es bastante relativo por la realidad tecnológica que tenemos hoy, pero puede ser más exigible que en el ámbito público. Entonces, cuando hacemos excepción en el ámbito público, hay que hacer una regulación mucho más precisa que cuando la hacemos en el ámbito privado,
porque es precisamente donde más hay que preservar la privacidad y donde más hay que proteger los datos personales. Bueno, el artículo 2 también habla de los objetivos. Se nota allí en esos objetivos básicamente también esta filiación que viene más que nada de las condiciones de transparencia, lo que no está mal, digamos, una característica. Y hay una inserción de una frase que a mí me parece que viene bien destacarla, porque mi amigo Nelson Remolina Angarita ha insistido mucho en esto, cuando en el numeral 5 del artículo 2 dice que se debe proteger los datos personales con la finalidad de regular su debido tratamiento. Este profesor colombiano, que a mi modo de ver es, no quiero ser descortés con ninguno, pero a mi modo de ver es, si no es el máximo especialista en Latinoamérica, está muy cerca en materia de protección de datos. Hablo de los académicos, no me quiero meter con los otros, que hay muchos y muy buenos. Él habla, no habla del derecho a la protección de los datos personales, habla del derecho al debido tratamiento de los datos personales. Es decir, que en realidad lo que estamos regulando es esto, el debido tratamiento. Tenemos un derecho a la protección, es obvio, pero lo que regulamos es el debido tratamiento. Y reaccionamos frente al indebido tratamiento, sea ilegal, ilegítimo, etc. Bien, obviamente el artículo 2 viene bien con algunas salvedades y algunas aclaraciones. Bueno, el artículo 3 tiene una cuestión que yo la mencioné antes al pasar, que es el tema del bloqueo, cuando define el bloqueo. Lo que le voy a pedir es que, si me podés hacer cuando me faltan 5 minutos, porque me perdí en el tiempo, puse el reloj mucho después y no me quiero extralimitar, por favor, mil disculpas. Con respecto al bloqueo, aquí se define correctamente en los términos mexicanos qué es el bloqueo, que tiene que ver con esa puesta, digamos, en resguardo de los datos en el periodo previo a su cancelación. En otras legislaciones, y me remito a la Argentina, el bloqueo es una medida, que puede no ser judicial, pero de hecho es judicial, es una medida cautelar, que implica que no se puede informar ni siquiera sobre la existencia de ese tipo de datos, de esos datos. Esto se hace, por ejemplo, cuando un servicio de información crediticia tiene un dato, vamos a poner, el bloqueo se usa muy excepcionalmente, pero supongamos que tiene un dato de religión, que es un dato que no tiene que ver con la finalidad, entonces el juez detecta esto cuando se le plantea, y aún de oficio puede plantear que no se puede informar de ese dato, ni siquiera se puede decir que ese dato, que se tiene dato de ese tipo. Bien, esto es una diferencia que, repito, es cultural, de cultura jurídica, pero que en algún punto habría que buscar alguna homogeneización. Bueno, con respecto al consentimiento, hay una definición y después hay un desarrollo de consentimiento, que en realidad vamos a ver después, o lo puedo mencionar ahora y después solamente remitirlo. Hay un tema muy delicado que es el consentimiento tácito. El reglamento europeo excluye terminantemente, aunque no lo dice la letra expresamente, pero sí está la exposición de motivos, que es muy larga, y yo recomiendo leerla, que se excluye absolutamente el consentimiento tácito. El consentimiento tiene que ser expreso. Claro que cuando se trata de datos sensibles, tiene que ser además escrito, obviamente informado, etcétera, etcétera, y escrito no quiere decir escrito en un papel, ya sabemos, puede ser firma electrónica, etcétera. Pero obviamente aquí hay un problema que tendría la ley en este punto. Por supuesto, el tema de las personas físicas, acá la ley se refiere fundamentalmente, hace una alusión a las personas hacía una alusión inicialmente, por lo que yo leía, a personas físicas y no hablaba de jurídicas, pero particulares, con lo cual se aludía probablemente a personas jurídicas. Yo sigo insistiendo que las personas jurídicas, esto es una gran discusión, el reglamento europeo no lo contiene, las personas jurídicas tienen derecho a protección de sus datos personales, aunque no se los llamen personales, si se quiere decir que personas son personas físicas, pero si no tienen honor, tienen reputación, si no tienen privacidad, tienen derecho a secreto comercial, etcétera, etcétera. Lo otro que trae, y para mí está bien, es el tema de las personas, ahí podríamos discutir sobre la forma de regulación,
de las personas fallecidas. Hay muchos ejemplos donde la protección o el tratamiento de los datos de personas fallecidas tiene que ser objeto de un tratamiento específico, con accesos limitados, justificados. Ahí sí interviene el interés legítimo para acceder a esos datos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una persona que comparte un patrimonio genético y quiere saber esa información sensible, que bueno, ya dejaría de ser sensible porque la persona murió, pero relativa a la salud de alguien que falleció de la misma enfermedad que tiene, el reglamento europeo excluye las personas fallecidas del ámbito de la protección de la ley. Bueno, lo otro que trae es la disociación. Todas nuestras legislaciones hablan de disociación. Ahora el reglamento europeo eliminó ese nombre o esa denominación y lo llama pseudonimización. Nos vamos a tener que acostumbrar a que disociación, anonimización, ya no es lo mismo, sino que ahora se llama pseudonimización. Por supuesto, todo el tema regulado de la evaluación del impacto en materia de protección de datos es algo que es muy, muy importante. En cuanto a las fuentes de acceso público, hay alguna discusión que podríamos tener, porque la definición no es precisa. Se refiere solamente a bases de datos, sistemas o archivos que puedan ser consultadas públicamente por disposición de ley. Y la verdad es que las fuentes de acceso público pueden ser cualquier cosa. Puede ser a lo mejor un expediente y no es un archivo. O puede ser un archivo histórico, un libro puede ser una fuente de acceso público. La definición no ajusta lo que es una fuente de acceso público. Ajusta lo que sería una fuente de acceso público si es un archivo, registro o sistema de información que contenga datos personales. Bien. Hay mucho por decir. Esta diferencia entre remisión y transferencia es novedosa. No digo que esté mal, pero no está en el resto de las leyes. Digo en las leyes en general de protección de datos nuestras. Distinguir transferencia de tratamiento no está mal, ponerlo como una cuestión aparte, pero también cuando se trata de transferencia se habla de comunicación, con lo cual difusión se está hablando en definitiva de transferencia. Está bien que obviamente se alude a las fuentes de acceso público relacionadas con Internet, porque esto es algo también bastante novedoso y vale la pena dejarlo aclarado. El tema de las limitaciones a los datos personales, cuando se habla de disposiciones de orden público, ahí me parece que habría que hacer un ajuste, por más que esto está en la otra ley también, me parece que tendría que referir más al interés público, porque es claro que por disposición de orden público se puede limitar. Una ley será de orden público cuando limita el tratamiento. Y ya está dicho que una ley puede limitar el tratamiento. Pero lo que se tendría que hacer énfasis aquí me parece más que en el orden público, en el interés público y obviamente en el 3 tripartito que hace falta para la ponderación. Me parece muy bien el tema de privilegiar el interés superior del niño, niña y adolescente, todo el tratamiento que se hace. En el reglamento europeo se habla mucho, se hace mucho énfasis en el tratamiento de datos de menores, incluso se fijan las edades, se habla de 16 años en materia de redes sociales, 16 años como máximo y 13 años como mínimo en cuanto a lo que se debe tomar como fecha de inicio de la validez para validar el consentimiento por los menores sin sus mayores. El tema de tomar los criterios de interpretación y opiniones de organismos internacionales y nacionales es muy valioso, porque no estamos en una isla, estamos plenamente comunicados. El sistema nacional me parece muy bien, hay algunos ajustes que han sido marcados en su momento en estos debates, por ejemplo, por Oscar Guerraforo, otro gran amigo, que ha dicho algunas observaciones. En cuanto a los principios y deberes que establece la primera parte, habría que destacar que se ha incorporado el principio de accountability, de responsabilidad. Faltan algunos que debieran haber estado. Esto por ahí denota, repito, la afiliación que viene más por el lado de acceso que por el lado de protección. El principio de licitud no está desarrollado suficientemente. El principio de transparencia o de claridad en los términos de los principios de la OEA. O sea, ya cierro. El principio de transparencia, así lo denomina el reglamento europeo que se llama claridad en los principios de la OEA, habría allí algunas cuestiones muy importantes que deberían ser tratadas precisamente porque estamos en el sector público y este sería un ámbito propicio. De lo contrario, habría que hacer una ley especial
pero todo lo que tiene que ver con cuestiones específicas relativas a los trabajadores públicos, todo lo que tiene que ver con la vigilancia, con la vigilancia interna de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con los principios de la confidencialidad de aquellos servidores públicos que acceden a esos datos, el principio de, de confidencialidad, bien digo, que por más que accedan y los traten, no pueden andar divulgándolos si no está en función de esa transferencia que tiene que ver con una idéntica o similar función dentro del Estado. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las restricciones a la publicación en Internet, que eso es algo muy importante y se ve muy, muy fuerte en materia de tratamiento de datos judiciales, con las reglas de Heredia, por ejemplo, tan conocidas. Bien, hay que pensar que estamos ingresando a ciudades inteligentes, a un mundo inteligente, a todos los temas de domótica, que no va a dar el tiempo, Internet, de todas las cosas, ya no de las cosas, sino de todas las cosas. En definitiva, estamos en un mundo complejo que tiene que afrontar estos desafíos de cómo regular frente a estos tratamientos y esta compilación de datos que se hacen con muchas finalidades buenas, como es que una ciudad tenga transporte inteligente, economía inteligente, energía inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? Me queda bastante, podemos tratar después. Lo del consentimiento tácito lo acabo de mencionar. El tema del principio de finalidad hay que tratarlo con mayor detalle. Hay una cosa que requiere, sobre todo para los poderes públicos y también para los particulares, pero sobre todo para los poderes públicos, el reglamento europeo, así lo explica la exposición de motivos, que el consentimiento sea verificable. Es decir, el consentimiento que se recaba, quien lo recaba tiene que poder verificar que ha recabado ese consentimiento. Estas leyes no establecen ese principio. Bueno, otra excepción, y ya con esto trato de cerrar, es el tema, u otras cuestiones que son importantes. A mí me llama la atención esto de que cuando una persona sea reportada como desaparecida, se le terminan los datos personales. Por ahí está de parranda, ¿no? ¿Se acuerdan esa canción? No estaba muerto, estaba de parranda. Digo, no sea que con ser reportada desaparecida se le terminó la intimidad. Me parece que eso hay que ajustarlo mucho en el reglamento, qué requisitos tendría que haber para que alguien pierda esa intimidad. Después, bueno, el tema del derecho al olvido, que no lo veo regulado, me parece que es un tema que sí es importante en materia de sí está dicho en algún lugar en cuanto a las objeciones a la objeción de los tratamientos, pero está dicho de una manera no tan clara, está dicho porque sí en la parte de cancelación no es tan claro. ¿Vamos a regular el derecho al olvido o no lo vamos a regular? Y si lo vamos a regular, digamos qué se puede olvidar y qué no se puede olvidar, porque hay cosas que son fundamentales. Materia de derecho penal, condenas penales, por ejemplo, es un tema muy sensible. Hay una discusión enorme en materia de condenas penales. El fin de la condena, en cualquier lugar desarrollado democrático del mundo, es sencillamente la readaptación de la persona y que esa persona pueda ingresar en sociedad. Sin embargo, le mantenemos los datos penales aun cuando haya cumplido su condena. Por supuesto que vamos a entrar en áreas grises, vemos las listas negras en Estados Unidos, de los pederastas, que aún cumplido la condena sabemos dónde viven, con foto y todo, que están en Internet. Esas serán las zonas grises. Pero para lo general, para aquel que robó algo y nada más, ni siquiera con arma de fuego, no lo podemos condenar a que esté 20, 30, 40 años con esto pendiente. Remitámonos al caso Costeja, que en definitiva era un infractor penal. Había infracción penal porque había eludido el impuesto de la seguridad social. Entonces, hay cosas que habría que regular, yo no voy a entrar mucho más, no puedo dar mucho más, me parece que también está el principio de portabilidad, que está regulado, eso me parece muy importante, uno de los principios que destaca el reglamento europeo. Y el sistema, bueno, el sistema de los derechos ARCO, había muchas más cosas que decir. Yo me propongo hacer un escrito y pasárselos a ustedes por si les sirve para algo. Pero, digamos, el sabor que yo tengo es que acá hay un gran esfuerzo por tener un sistema que sea eficiente. El sinsabor que me queda en la parte de control
es lo extenso que son los plazos para alguien que quiere proteger sus datos personales. Y son extensos también en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares. Muy extenso. No voy a hablar bien de Argentina, pero lo que salvó a Argentina para seguir siendo un país con nivel de protección adecuado es la existencia de la figura judicial del habeas data. En el habeas data, señores, es una figura especial, es un amparo hiperespecializado, muy rápido. Ustedes ni siquiera van al órgano de control, que además es un órgano que está armado con muy poco personal y con muy poca eficiencia para todo el país, sino que se van directamente a un juez. Y en 2 días tienen bloqueado el dato. En 2 días de que ustedes presentan el escrito. Ni siquiera la ley prevé una exigencia de intimación previa, pero los abogados nos las hemos ingeniado, digo, nos las hemos ingeniado porque yo soy juez desde 2009, pero antes litigaba, en decir, bueno, a mí no me importa, yo no voy a intimar, ni voy a esperar el plazo para que me contesten. Yo voy directo al juicio, cargaré con las costas del juicio, pero yo quiero la protección ahora. Y eso lo hemos logrado gracias a un control difuso de constitucionalidad donde yo me voy en juez y resuelvo el tema. Por supuesto que como el órgano de control todavía no tiene gran cantidad, porque el Estado no le ha dado ese rol que le han dado ustedes, no tiene gran cantidad de trabajos al respecto, sino que son más doctrinarios y de difusión, pero no hay gran cantidad de intervenciones como las pueden tener ustedes. Evidentemente ha sido la jurisprudencia la que ha modelado esto. Y un factor de inhibición muy importante, las empresas, como saben que los abogados se van directo a juicio, se cuidan mucho de cómo tratan los datos, porque cargan con las costas y cargan con los daños y perjuicios y con los daños morales sobre todo. Una cosa final es el tema de las sanciones. Las sanciones acá están enunciadas, no están reglamentadas. El reglamento europeo prevé sanciones muy fuertes para las empresas, pero también tendría que haber sanciones muy fuertes para los funcionarios que no... No digo que no las tengan, pero digo, habría que dar un gran ejemplo de sanciones, sobre todo en un país que tiene tan desarrollada la cultura de protección de datos y de acceso a información pública. Muchas gracias. Quedaron muchas cosas, pero no entiendo. Pues muchas gracias, doctor. Creo que hizo como un análisis muy exquisito de todos los puntos de nuestra ley de protección de datos personales, comparado con, supongo que con los instrumentos de vanguardia a nivel internacional. Creo que será muy útil que nos pase y que ojalá que los comisionados nos compartan el escrito que nos dé. Y simplemente entiendo, y de lo que hemos analizado en nuestro país, avanzamos primero a inicios de este siglo con el tema, con la ley de transparencia, con la ley federal de transparencia. La ley federal de transparencia obligó a que si ya el ciudadano está solicitando información, pues tenemos que ordenar los archivos, porque si no, ¿cómo vamos a dar la información que no está ordenada? Y posteriormente avanzamos en el tema de, pues ahora no nada más hay que ordenar los archivos, sino que hay que proteger los datos de las personas, lo cual nuevamente obliga también a tener mejor ordenados nuestros archivos y poner como criterios de transparencia más integrales. Yo concuerdo contigo, yo creo que deberíamos de tener como un marco que hablara de las tres cosas juntas para que no hubiera una mala comunicación entre un instrumento y todo, pero es una particularidad que tiene México, que en vez de tener una ley de agricultura que defina todo, no hay una ley para el maíz, hay otra para, si quieres hacer una de jitomate, en algún momento llegaron a la caña de azúcar, y tenemos una serie de instrumentos que igual justo complican el cumplimiento de la ley, pero es una cosa muy particular de México, y me parece que qué bueno que aunque sean instrumentos que pareciera que de pronto no se comunican el uno con los otros, que constantemente estemos avanzando y actualizando en este tema, sobre todo en el momento en el que estamos. Y ahí me gustaría, si están de acuerdo, voy a hacerle una pregunta al ponente, sobre todo por los temas que nosotros también vamos a tener en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y después pasaré a un par de preguntas para que nos conteste y con eso concluyamos esta conferencia magistral. Me gustó mucho cómo iniciaste con el tema este de Dios Jano, que al final estamos hablando de dos caras, pero de una misma moneda, ¿no? Aquí tenemos, por un lado, el derecho a la transparencia, pero también el derecho
a la privacidad. Empezamos con una ola de transparencia, como dije, en el año 2000, que se expandió a partir del uso de las tecnologías de la información, en donde pasamos también a otra dinámica de gobierno abierto, en la parte particular del gobierno, pero también de la cantidad de datos que ahora tienen empresas transnacionales o locales a partir del uso de las tecnologías de la información, que ya casi todo lo hacemos por nuestras aplicaciones, en donde ni siquiera nos tomamos el tiempo, fíjense ustedes, de leer cuáles son lo que nosotros estamos diciendo que sí, nada más para acelerar el proceso y poder acceder a una aplicación. Igual, si por no leer estamos poniendo en vulnerabilidad nuestros propios datos personales, no solamente para que se dé mal uso y que de pronto nos esté llegando spam a nuestro correo electrónico o llamadas que nunca solicitamos, sino a grados mucho más extremos y mucho más graves, como es el robo de identidad, que también cada vez hemos avanzado y se han dado muchos más casos de esos. Entonces, particularmente a mí me gustaría preguntarte en el tema del 3 de 3, ¿no? ¿Qué es el 3 de 3 que nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa y que al final tiene una polémica porque los magistrados interpusieron una controversia constitucional justamente por estas dos caras de la moneda? El 3 de 3 obliga a los funcionarios públicos de la Ciudad de México, de todos los niveles, a hacer, hacer tres declaraciones: la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la de el conflicto de interés. Específicamente en la declaración patrimonial, los funcionarios públicos ponemos como el patrimonio que hemos accedido a lo largo de un año de gestión, o sea, cómo empezamos y cómo evoluciona ese patrimonio a lo largo de nuestros encargos, pero no nada más el nuestro, también de los familiares más cercanos. Y es ahí en donde está el tema de la discusión. O sea, ¿cómo hacemos para sí ser transparentes, rendir cuentas, pero sin vulnerar al funcionario público por un lado, pero mucho más a sus familiares? Entonces, a mí sí me gustaría tener esa respuesta, porque al final nosotros avanzamos, nosotros dijimos sí a la ley de tres, los magistrados dijeron, híjole, no, porque la ley general, el Sistema Nacional de Anticorrupción y todo lo que se aprobó a nivel nacional no viene en esos términos, y nosotros estamos pugnando por, a ver, como lo mencionaste, la ley general es el piso, no es el techo. Nosotros lo que hicimos es expander un derecho que nosotros consideramos como asambleístas que rige a un bien público sobre lo privado. Entonces, ojalá que me pudieras responder cómo equilibramos eso. Y las primeras dos manos que hacen la mano, aquí hay una y allá atrás otra. Pasamos al micrófono, por favor, aquí adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Básicamente son dos preguntas muy rápidas. La primera, me gustaría conocer un poquito cuál fue el proceso de Argentina en el proceso de adecuación, porque tengo entendido que los criterios para obtener ese proceso de adecuación no solo están dirigidos concretamente al tema de datos personales, sino en general es una valoración, podríamos decir, prácticamente de todo tu sistema jurídico, del respeto a derechos humanos, etcétera, y qué tan factible sería que México pudiera obtenerlo, dadas las circunstancias actuales en las que nos encontramos. Y la segunda pregunta hace referencia, me gustaría tres temas específicos que considerara pertinentes, ya teniendo en consideración cuál es el contenido del proyecto de la ley general y suponiendo que este proyecto se aprobara por el Congreso de la Unión, cuáles podrían ser los temas que podría ser conveniente abordar en una constitución local. Muchas gracias. ¿Y por allá atrás? ¿Sí te presentaste, verdad? No me presenté, soy María Solange Mateo, académica del CIDE. Sí, nos presentamos, ¿sabes? Para que también les pueda responder el ponente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Horacio Solís. Soy titular de la oficina, o ahora Unidad de Transparencia, del DIF, del Distrito Federal. Y mi pregunta sería,
En la ley local, ahorita en la ley de protección de datos personales del Distrito Federal, el paradigma que maneja para el tratamiento de los datos personales es a través de sistemas. Es una serie de requisitos en donde uno tiene que publicar en Gaceta, tiene que comunicar al órgano garante, vaya, una serie de cuestiones. ¿Podría repetir con el micrófono? No te entendía. Sí. Ok. La ley local, en este momento, establece un paradigma para el tratamiento de datos personales. Es a través de sistemas de datos personales, con una serie de requisitos, que es la publicación, que es informar al órgano garante, etc. Esta ley obviamente podría ser base para la ley general. Bajo su opinión, este paradigma se debería de conservar, se debería de modificar, se debería de ser un poco menos rígido. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Voy tratándolas más o menos por tema. La primera, que ella mencionaba el tema de poder unificar, que yo lo había mencionado también. Hay una idea académica, fundamentalmente, de crear un código de derecho a la información. Ese código de derecho a la información generalmente choca con el problema de regular el periodismo. Por eso es que, y choca con el derecho a réplica, que ustedes lo acaban de regular, pero en muchos países, bueno, en el ámbito interamericano tenemos afortunadamente el Pacto de San José, que nos obliga, pero en Estados Unidos lo toma como una forma, aunque algunos estados lo tienen, pero lo toma como una afección a libertad de prensa. Entonces, a veces es difícil poder regular todo junto, pero por lo menos estas dos cuestiones, acceso a información y protección de datos en posesión de particulares y del Estado, me parece que se pueden hacer en un cuerpo único, dejando de lado el derecho de réplica, si quieren, y dejando de lado el tema de la prensa. Yo aspiraría a poder buscar consenso en todo, porque en definitiva todo tratamiento de información. Eso por un lado. Por supuesto, algo que me olvidé, que digo ahora y sigo con las preguntas, es que también está remarcado acá, y esto es muy importante porque está en el reglamento de la Unión Europea, el tema de la privacidad por defecto y obviamente la privacidad por diseño y por defecto. Entonces, estas son cosas que son muy importantes poner. Bien, con respecto al tema del 3D3, ahí en la discusión yo voy a dar una opinión que no es la que se sigue, pero es lo que yo opino. Y lo opino desde antes de ser funcionario público, claro, porque por ahí pueden decir, ahora es juez, entonces le alcanzaría. Bueno. No, a mí me parece que cuando uno presenta una declaración patrimonial, es su declaración patrimonial. Mecanismos para indagar si hay enriquecimiento por parte de los familiares, los hay. Pero además, aquel que está pensando en cómo va a mentir, no va a buscar un familiar. Tenemos millones de ejemplos de leyes de lavado de dinero donde el funcionario no lavó dinero, lo lavó un amigo al cual le pagó para después que se lo... O sea, a ver, yo entiendo. En todo caso, si se prefiere, esa parte sí tendría que estar reservada y eventualmente ante una investigación abrirse. También hay situaciones donde la familia son los hijos, pero también hay otros que son familia y la esposa, por ejemplo, pero hay personas que no están casadas, entonces, no sé, tendría que decir la de mi conviviente y de cuántos años de convivencia, y ahí podríamos entrar a discutirlo, pero hubo una interrupción de 6 meses, entonces se corta, bueno, no sé, a ver. Yo entiendo que el Estado tiene que ser transparente, que los funcionarios tienen que ser limpio y que se lo puede investigar, pero con ciertos límites. Incluso esto de que esté expuesto el patrimonio a escrutinio público, tiene que tener una versión pública, digamos. A mí me parece que está muy claro que yo no puedo dar todas las direcciones de todos los inmuebles que tengo, si tengo muchos, sino aproximadamente la ubicación, porque si no, yo estoy favoreciendo, digamos, la persecución, la inseguridad, etcétera, etcétera. Y yo pretendo que haya más funcionarios públicos que vengan del sector privado y que ya estén llenos y no necesiten venir a robar. Porque mi país es un buen ejemplo, lo están viendo en este tiempo, de cómo muchos acceden a la función pública para otros fines y no para engrandecer a la patria.
Ahí tienen razón los que dicen que Dios es argentino. Bueno, ya tiene un papa, por lo menos. Estamos cerca. Bueno, no sé si eso era básicamente, ¿no? Yo tengo mis reservas con respecto a eso. Entiendo que es una impronta bastante importante la de que se puedan dar todos los datos patrimoniales. Con respecto a la adecuación, sí. El tema de la adecuación es una valoración integral. Tú lo sabes bien, lo has preguntado simplemente para que lo sepa el resto. La valoración es integral. En el caso de Argentina no se debió haber dado si se hubiera tomado solamente la legislación, porque el propio grupo de trabajo del artículo 29 dijo no es independiente el órgano de control. Por más que Travieso no haya quedado muy simpático, no haya caído muy simpático a todos, y por más que en lugar de Travieso estuviera la madre Teresa de Calcuta, para el caso lo mismo, el órgano no es independiente. Y si el presidente o el ministro de Justicia lo puede remover porque dice algo que no le gusta, se cumple con los estándares internacionales. Y la independencia es tanto para acceso como para protección de datos. Es igual en la normativa internacional. Entonces, en Argentina, ¿qué se ponderó? Y además se dijo, no solamente no es independiente, sino que las provincias, los estados federados, no tienen, y todavía hoy no tienen. Hay solamente dos. Entonces, y encima, el más importante, que el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo opuesto al órgano de control en la Defensoría del Pueblo, que no tiene facultades sancionatorias, que es el mal menor para mí ir a la Defensoría del Pueblo, pero no es el órgano adecuado. Entonces, lo que hizo la Comunidad Europea fue valorar integralmente la legislación argentina, y especialmente esto que le mencionaba antes, la protección de datos existe porque hay mucha jurisprudencia, y porque está la habeas data, si no, no nos salvábamos, no llegábamos ni cerca a una decisión de adecuación. Esto, para los que no, por allí no están muy familiarizados, en las reuniones de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la agencia española se ha cansado de informarnos en las abiertas y en las cerradas. Por lo menos hasta hace 2 años, Argentina tenía el mismo nivel de comercio electrónico que el resto de América Latina. Hasta hace 2 años, ahora a lo mejor varió. Pero es obvio la importancia de esta adecuación. Y México hace rato que está en condiciones, por más que no tenga estas leyes, porque tiene una cultura de protección de datos mucho más fuerte que el resto de los países latinoamericanos, con ley, con las leyes o sin las leyes. Porque la ley de transparencia ya lo prevé, y usted tiene un ejercicio extraordinario en materia de protección de datos. Por supuesto que nos hemos encontrado con algunas raras excepciones de, por así decir, algún comisionado que discutía cuestiones muy básicas, pero bueno, eso puede tener que ver con que le faltaba formación o porque llegó por otro lugar. No hablo de acá, claro. No vamos a hacer nombre. Pero digo, por supuesto, como lo hay en todos lados. Esto no es para nada típico de acá, y como les dije, de acá salen debajo las piedras los especialistas, así que no hay un mejor lugar para decir que tiene que estar adecuado. En esto yo lamento que le haya tocado justo este doble problema, que ustedes no pudieron dictar todas las leyes a la vez y en el mientras tanto se estaba discutiendo el reglamento. Hoy nos vamos a tener que acomodar todo el reglamento si queremos estar adecuados. Y si no, nos quedaremos con transferencias que tienen que ser autorizadas, etcétera, etcétera. Bien, el tema de la reforma constitucional. Y bueno, lineamientos básicos. Repito de algún modo lo que dije al principio. A mí me gustan las regulaciones detalladas en un país donde efectivamente hay reforma inmediata. Porque si no hay reforma inmediata, me quedo corto. En Argentina, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre trato de marcar. Los derechos ARCO están muy bien porque son 3 letras, se pueden decir como una frase, pero son nada en relación a todos los demás derechos que están en la ley de protección de datos. Por ejemplo, el derecho a encriptar, el derecho a confidencializar, el derecho a actualizar, el derecho a la seguridad, son todos derechos y no están ni en la A, ni en la R, ni en la C, ni en la O. Me gusta como mascarón de prueba decir los derechos ARCO, pero hay muchos más derechos que se tienen que explicitar en la ley y que también tendría que estar en la Constitución. En el caso de mi país se habló de 4 nada más. Y la gente dice, tengo esos 4. No, tenemos muchos más. Entonces pongamos todos los que podamos en la Constitución. Ponga el de ahora, pseudonimización, no está. Bueno, es un derecho. Y un derecho bien aquilatado, antes llamado anonimización o como les parezcan. Y encriptación y anonimización no es lo mismo. Disociación, encriptación no es lo mismo. Hay muchas cosas
que cuando uno empieza a hurgar, encuentra. El derecho al olvido, bueno, ¿es un derecho distinto o es el mismo al de cancelación? En el reglamento europeo se discutió, cuando vine acá en 2014 que necesario Costeja, estaba en el primero, después lo pusieron en el primero, después lo sacaron, después lo volvieron a poner. ¿Cómo? El derecho al olvido, el derecho al olvido. Claro, allí hay todo un tema, el derecho al olvido está puesto como uno de los tipos del derecho de cancelación, pero también es una forma de derecho de oposición, porque el derecho al olvido puede no ser cancelación, puede ser desindexación o cualquier otra cosa. Y además el derecho al olvido, ¿por qué tiene que pasar mucho tiempo? Lo dije en el INAI, cuando era el IFAI, en una conferencia, yo dije, esta mañana me puede haber ocurrido un hecho que a mí personalmente, como dice la ley, me puede generar un perjuicio en mi formación y que es desagradable. Por ejemplo, puede haberme invitado una mujer a desayunar y me puede haber pagado. Y para mí, que me pague una mujer puede resultar, de hecho, por ser latino, me resulta una cosa que afrenta mis principios. Tal vez las generaciones nuevas no, pero a mi generación sí. Y a lo mejor eso que no tiene ninguna relevancia pública, que aparezca que me pagaron un desayuno, para mí es un agravio y pasaron horas. Yo tengo derecho a que eso se quite, a que se olvide. También tengo derecho al recuerdo, ¿no? Yo siempre pongo acá, no traje el power, porque tengo una foto mía de pelo largo a los 20 años con bigote y al lado una niña muy linda que era mi novia en ese momento. Y digo, yo tengo derecho al recuerdo, no lo olvido, esto no quiero que se borre, ¿no? Al recuerdo. Bueno, y también, por supuesto, está el derecho a la memoria, ¿no? Acá está hablado el derecho a la memoria en materia de registros públicos. Hay que conjugar el derecho a la memoria y el derecho al olvido. Eso merece un desarrollo. Por supuesto que yo lo pondría, porque si hay dudas, si se rige o no rige o cómo rige, establecería lo que él pudiera. Y por supuesto, lo más desarrollado posible, pensando que eso después no pueda eliminarse por alguna otra cuestión. Con respecto al tema de los sistemas, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que apunta fundamentalmente al deber de inscribir los sistemas de información ante el órgano de control. El reglamento europeo lo saca. O sea, se tiende un poco lo que proponía. Yo recuerdo haber ido a un congreso que nos invitó Microsoft en 2012 en Redmond, en la sede de Redmond, y ellos obviamente querían traducirnos algunos principios como dejar de lado el consentimiento y pasar al control de los usos. Bueno, en algún punto yo creo que ellos, no digo que tengan razón que tengamos que dejarlo porque es el principio cardinal, pero ellos tienen razón en esto. Hay que hacer hincapié, además del consentimiento diría, en controlar el uso. En controlar el uso puede no ser tan imprescindible esto de que se inscriban, sino a lo mejor una posición más proactiva, pero para eso hace falta dinero. Y esto es uno de los problemas que he notado en los debates en los cuales vos también interveniste en el Senado. En los debates el problema de las unidades provinciales, ¿no? Es decir, los órganos grandes provinciales, el tema de la falta de medios para controlar, y ni hablar, alguno decía, de los municipales, el anterior comisionado por el Beribay, Fernando Aguilera, marcaba este problema con respecto a los órganos, eventuales órganos municipales. Ahí hay una gran discusión. Por ahora el sistema de registro parece ser un buen sistema para controlar, pero lo que se controla en materia... Acá hay una diferencia que la quiero marcar. Los privados que se registran son, no sé, el 0,9% de los bancos de datos que existen, los que son visibles, las grandes corporaciones, porque los podemos encontrar, pero la mayoría de los bancos de datos, como lo ordenan las normas, no se inscriben. Y en materia pública me parece que ahí sí la inscripción es importante, porque uno tiene que saber que cuando el Estado, la ley argentina lo dice claramente, cuando se crea un registro público que trata datos, tiene que hacerse por ley o por normas de carácter general, y eso tiene que haber un sistema nacional de base de banco de datos, porque eso sí es una garantía para el ciudadano que puede saber quiénes están tratando datos personales. No que tenga los datos, sino que tenga registrado quiénes tratan datos y qué datos. E incluso estaría bien hacer por parte del órgano de control un chequeo de identidad o similitud de finalidad de los fines de las transferencias. Con esto terminé. Pues muchas gracias.
un aplauso por favor para el doctor. Y permítanme por favor entregarle un reconocimiento que leeré. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal otorga el presente reconocimiento al doctor Oscar Raúl Puccinelli por su participación en el Foro Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, retos y perspectivas frente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, firma el comisionado presidente del INFODF, Mucio Israel Hernández Guerrero. Muchísimas gracias.